Necesitamos soluciones. Necesitamos que la política tenga soluciones a los problemas de la gente. No que sean cronistas. Nosotros sabemos, y ellos también, los problemas que tienen las personas. Que la plata no alcanza, que el aumento de sueldo es exiguo, que la canasta familiar, lo vemos con Cande, aumenta todos los días, que se vienen tiempos complicados de aumento, donde la plata no alcanza ni que te aumenten el sueldo, de manera que no necesitamos cronistas, no importa de qué palo sean, peronistas, radicales, del PRO, comunistas, sabemos perfectamente cómo están las cosas. Ahora, no los votamos para que ustedes sean cronistas, los votamos para que ustedes solucionen las cosas. No que nos digan, sí, yo creo que está, tiene razón, me parece que estamos haciendo, vamos a ver qué hacemos. Siempre el potencial. Utilizan el verbo, veré qué hago, el futuro. Vamos a hacer, vamos a ver, vamos a prever. De modo que mucho cuidado con transformarse de políticos a cronistas. Hagan cosas por la gente, cosas trascendentes. El asfalto, limpiar, dar buenos servicios en educación, en salud. No sé cómo está el hospital. Nos llegan informaciones del hospital que ha llovido un montonazo dentro del hospital. No sabemos si es verdad. Si no es verdad, ustedes nos darán videos, nos mandarán fotos, etcétera, etcétera. Son cosas trascendentes. Hagamos obras trascendentes, obras donde la gente se pueda mirar al espejo y tener los servicios de salud, educación y justicia a la perfección. Una vez que eso ocurra, las cosas van a mejorar. Pero no se conviertan ustedes en periodistas o cronistas. Y otra cosa, sepan aceptar las críticas. No hablen a hurtadillas por atrás, como sintiéndose molestos porque uno hace críticas. Uno hace críticas respetuosas. Y ustedes son políticos. Y ustedes deben solucionar los problemas de la gente. Para eso se postularon. No se postularon para averiguar qué había detrás. Supuestamente ustedes saben los problemas que tienen las personas. Cierra mi comentario. Basta de periodistas en la política. Traten de solucionar, no traten, solucionen el problema de la gente. Den servicios de calidad en todo, pero especialmente salud, educación y justicia. Multiplataforma Fénix La Rioja.